Bienvenidos de nuevo a Evasión. Hoy dedicaremos todo el programa al mundo del trail running. Para empezar, acompañaremos a la corredora internacional de ultradistancias del equipo de North Face, la brasileña Fernanda Maciel, para conocerla en profundidad y que a la vez nos relate cómo ha vivido sus últimos logros de esta temporada y los objetivos que quiere alcanzar. Seguidamente conoceréis las distintas gamas que existen de pulsómetros con GPS para practicar trail running. Hoy en día esta herramienta se ha convertido en un elemento fundamental para entrenar y obtener una información muy valiosa sobre tus entrenamientos y recorridos. Y por último, haremos un repaso al mundo de la competición. Por un lado, Evasión nos mostrará las mejores imágenes de la primera edición del Maratón de Montserrat, prueba puntuable para las Sky Runners National Series. Y por el otro, un avance de lo que será la segunda edición de la Cadí Ultra Trail en julio. Con todo esto, empezamos a continuación. Soy Fernanda Maciel, soy brasileña, pero vivo aquí en España hace 5 años. Soy corredora profesional de Ultra Trail, o sea, longas distancias. Y siempre por montaña. Me encanta la montaña. Vivir aquí en España para mí es estupendo porque tengo la montaña cerquita de casa. Soy abogada, siempre trabajé como abogada en la área ambiental y ahora también trabajo como nutrición y como empresaria. Y al final estar corriendo por la montaña me da ese equilibrio, ¿no? Entre una vida un poco estresada de trabajo y luego estar corriendo por el monte y disfrutando, ¿no? del movimiento que es correr y de toda la naturaleza. Yo empecé a correr, yo tenía 16 años, a Brasil, y empecé haciendo carreras de 10 kilómetros y medio maratón en asfalto. La verdad, empecé a correr porque no quería pedir a mi padre dinero para coger un autobús hacia el cole y volver. Entonces empecé a correr descalza por Brasil. Y al final me gustó, ¿eh? Me gusta correr. Y con el dinero de las carreras que ganaba, pues pagaba la universidad. Así que estupendo. Pero ha sido a Nueva Zelanda que ha sido mi primer contacto con medio maratón y maratón en montaña. Esto a 2005. Y finales de 2008, de North Face, Estados Unidos, ha venido a Brasil y me ha invitado a hacer la de North Face Endurance Challenge Championship, que es una carrera de 50 millas de 80 kilómetros. Esta ha sido mi primera ultra, finales de 2008. Y pues en 2009 ya estaba viviendo aquí y mi primera carrera aquí ha sido la TDS Ultra Trail du Mont Blanc y gané la carrera y me quedé súper contenta y al final empecé al mundo de la montaña y Europa. Pues este año empecé a hacer el circuito Ultra Trail World Tour. Es un nuevo circuito que hay de ultras y es un circuito mundial, o sea, de la Copa del Mundo. Y la primera etapa hice en Transgran Canaria, donde me quedé tercera, por detrás de Nuria Picas y Francesca Canepa. La segunda etapa ha sido ahora mismo a Ultra Trail Mount Fuji, a Japón. Es una carrera muy bonita porque es al voltante, ¿no? Tú das la vuelta a la montaña que es el Mount Fuji. Y es guapísimo porque siempre tienes la montaña al seu lado y te da al final mucha fuerza para seguir porque es durísima la carrera. Y en esa carrera, pues, a Nuria ha quedado primera, yo he quedado segunda. 19 minutos atrás de Nuria. La intención es ganar Ultra Trail World Tour. Claro, eso será lo máximo para mí. Estoy intentando trabajar para eso. Y claro, dependo de las otras corredoras también, porque todas están muy fuertes. Hago las carreras como, ¿no?, un poco competitivas, pero hago un proyecto que se llama White Flow. Hay la parte de deportivas, que es correr, y hay la parte solidaria, de paz y de sustentabilidad. Hice el Camino de Santiago, o sea, 860 kilómetros, corren en 10 días para ayudar a los niños con cáncer. Luego hice White Flow Favela da Rocinha, es la favela más peligrosa de Brasil, para ayudar, bueno, para enseñar
que ali a hora sim há paz e a hora sim tu podes entrar numa favela e é podido correr ali e ver. Ou seja, para mim ha sido um sonho entrar dentro de uma favela, a mais perigosa de Rio de Janeiro, e correr ali dentro e ver a montanha, não? Logo isso é o White Flow Nepal, onde é podido fazer a carreira de Everest, ao Vale Congo, e depois seguir correndo hacia Kathmandu para ir com mais 100 ninhos e é podido ajudar esses ninhos com material. E meu próximo White Flow vai ser o White Flow Aconcagua, onde espero fazer o recorde feminino da subida e da bajada da montanha mais alta da América. E também ali, pois, mirar como se faz a reciclagem da basura dentro do parking e ver como se faz toda essa sustentabilidade, não? Os obstáculos, sempre a montanha vai te pôr obstáculos, os adversários te pondrá muitíssimos obstáculos, a vida, problemas, todos temos problemas, não familiares ou com trabalho e tudo mais, mas quem é o maior problema é tu mesmo, não? Tu, hay que ver cada problema como uma coisa positiva e trabalhar sempre, ou seja, o pior adversário que tens é tu mesmo e o obstáculo é tu mesmo, então sim. Se tu tens isso claro, tu pensa positivo e vá. Por isso, muitas vezes, pongo move positivo, porque de todo há o positivo e correr é o que me dá mais positividade para ver todos os outros problemas ou não problemas de uma forma bonita, não? Em la vida. Tudo é bonito. Hola, soy Ángel Sotelo y soy el vendedor especialista de Viladomat para el tema de los pulsómetros para trail running. Dentro de lo que sería el trail running, hemos pasado de los simples pulsómetros para conocer nuestro corazón cómo funciona, hemos pasado a conocer lo que sería la distancia y la velocidad junto con altitud. Esto lo conocemos gracias a los nuevos GPS. Existe una amplia gama de productos para cada corredor. Existe la gama primera, que sería un reloj con un sensor en el pie que nos daría simple información de distancia y velocidad junto con el pulsómetro. Una segunda gama ya sería con un GPS integrado en el reloj que ya nos brindaría la información vía satélite de qué distancia, qué recorrido estamos haciendo, qué cadencia estamos llevando, por dónde hemos ido. Y luego tendríamos la alta gama que ya nos informaría del altímetro, el desnivel acumulado que tenemos positivo y negativo y un amplio etcétera de posibilidades dentro de la alta montaña. Dentro del primer grupo, el que serían los corredores puros y duros, tendríamos ya no solo el pulsómetro, sino un añadido más. Tendríamos la distancia y la velocidad vía GPS. El pulsómetro no nos brinda solo ya la pulsación, cómo nuestro corazón está trabajando, sino que nos brinda la posibilidad de conocer nuestro entrenamiento vía la distancia y la velocidad que llevamos en cada momento. Por lo tanto, cuando estamos haciendo entrenamientos de cambios y ritmos, etc., podemos saber en qué momento del entrenamiento estamos. De aquí pasaríamos al segundo grupo de corredores, los que ya quieren saber qué altitud estamos. Ya pasaríamos a GPS con altímetros vía GPS. Son dos altas gamas ya de pulsómetros con GPS. Ya nos están brindando el plus del altímetro. Es decir, ya no nos quedamos solamente con la distancia y la velocidad vía GPS, sino que ya también nos están brindando la posibilidad de saber qué desnivel acumulado positivo y negativo tenemos. Otro factor importante dentro de esta gama sería la vuelta a casa. Tenemos en cuenta que dentro de la montaña muchas veces podemos tener inclemencias que nos impiden volver. Una de las opciones que tienen estos aparatos serían poder volver a casa, ya podemos descargar la información al ordenador y ya tendremos conocimiento segundo a segundo de cómo ha latido nuestro corazón durante todo el entrenamiento, porque al fin y al cabo estos aparatos son para saber cómo nuestro cuerpo está reaccionando ante el entrenamiento. Dentro de la gama Polar o Garmin, la diferencia estriba en la autonomía de las baterías.
Tengamos en cuenta que estos aparatos son vía GPS y funcionan con baterías. Dentro de la gama de Polar estamos hablando de unas 12 horas. Dentro de la gama de Garmin estamos hablando de unas 20 horas. Llegamos al tercer grupo de corredores, los que ya quieren el plus del plus de lo que sería el trail running. Son pulsómetros, son altímetros, pero a más podemos descargar gráficas de desnivel, rutas, waypoints, rutas que otros compañeros han hecho anteriormente y nosotros queremos imitar. Esto sería el alto de gama dentro de lo que serían pulsómetros GPS para el trail running. Para terminar, el único hándicap que tienen los pulsómetros con GPS es la pérdida de recepción de satélites. Es decir, cuando estamos corriendo por la montaña, pasamos por zonas boscosas y la recepción es defectuosa. Para suplir esta deficiencia tenemos lo que se le llama el acelerómetro. El acelerómetro es una parte del pulsómetro que se colocaría en la zapatilla y nos brindaría la posibilidad de saber qué distancia y velocidad llevamos durante esa pérdida de recepción de satélites. Evasión asistió a la primera edición del Maratón de Montserrat Gran Premio Invers, prueba puntuable para las Skyrunners National Series. El recorrido de la competición transcurrió por los parajes más espectaculares de la montaña de Montserrat, convirtiendo esta prueba en una de las más emblemáticas del circuito. La primera edición del Maratón de Montserrat contó con la presencia del prestigioso corredor de ultratrail Sébastien Chagnaud, el cual finalizó en tercera posición. It's very incredible because it's very technical and the steep. It's very up and down. It's very very high, very hard. Very nice race and lot of volunteers everywhere. It's nice. En el podio lo acompañó el francés Francesc Soler, que logró la primera posición dando la sorpresa y cruzando a meta por delante de los favoritos. Bueno, pues una carrera muy divertida, técnica, con un poco de todo, subidas técnicas, subidas corredoras, bajadas que tenías que bajar como podías, bueno, muy completa. Jesset Hernández y el corredor de The North Face, Sébastien Chagnaud, quedaron en segunda y tercera posición respectivamente. Entre las mujeres, la corredora de BAF, Nuria Domínguez, cruzó la meta en primera posición. Ha sido una maratón larga y la verdad que me lo he tomado al principio pues eso, pues a ritmo, tranquilamente empezando a conocer la zona. La verdad es que hemos cerrado una montaña impresionante, increíble, subidas técnicas, una carrera muy técnica, muy bonita. Y la primera parte ha sido pues eso, de disfrutar sobre todo del terreno y del día. Las otras dos corredoras, sobre todo la segunda, siempre ha ido muy cerquita y entonces la segunda parte pues ha sido muy intensa. Menos de 2 minutos más tarde llegaba Rosa Valls, segunda clasificada, y Lola Brusau completó el podio. El circuito sigue con un calendario cargado con las mejores carreras del territorio. Y la próxima cita no se hará esperar. La ineludible Cegama Izkorri-Mendi Maratoya del 25 de mayo será la segunda prueba de la modalidad. Evasión estará allí para vivirla en primera persona.
Para cerrar el programa de hoy dedicado al mundo del trail running, os mostramos el avance de la próxima edición de la Cadí Ultra Trail, que se celebrará el 26 de julio en uno de los parajes más espectaculares de los Pirineos catalanes. Si os gustan las competiciones de trail running, no os podéis perder esta cita. El Cadí es un sitio que desprende mucha magia, es un sitio espectacular, es un sitio con mucha, mucha energía y tenemos la suerte pues, que hagan una carrera por aquí con un itinerario pues, que nos va a hacer descubrir toda su sierra por arriba y por abajo. Es una oportunidad fantástica para poder descubrir este lugar. Corredor que venga pues va se quedar bueno, encantado con todas las vistas que hay. Son vistas que tú tienes de mata verde y de montaña al mismo tiempo, de nieve. Hay toda esa diferencia y creo que hace una carrera muy bonita. Es una carrera que hacen en casa y me la conozco bien. Y bueno, es el jardín prácticamente, ¿no? Un ultra, una prueba que refleja muy bien el perfil de esa montaña, explosiva y vertical en su comienzo y llena de magníficos y sorprendentes rincones en su devenir final. Ahora está de moda eso de ir a correr por la montaña. Están un poco locos porque, no sé, mucho estrés. Y antes de despedirnos, Evasión nos deja con las mejores imágenes del programa de hoy. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web revistaevasión.com y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter con el hashtag EvasiónTV. ¡Hasta la próxima!